En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche oramos por las benditas almas del purgatorio y rogamos a la Divina Majestad que escuche cada una de nuestras súplicas, de nuestras intenciones y de nuestras necesidades. Los invito, hermanos, hermanas, a que empecemos a orar por las benditas almas del purgatorio. Los invito a que pongan el nombre de su familiar, de su ser querido, por el que ustedes van a ofrecer esta hora de misericordia, donde meditaremos las 14 estaciones de nuestro Señor Jesús, ofreciéndolas al Padre Eterno por las almas del purgatorio y rogando a la Santísima Virgen María que sea nuestra abogada e intercesora nuestra por cada una de nuestras súplicas y nuestras necesidades. Oremos. Esposas muy queridas del Señor, que arrojadas en la cárcel de indecibles penas carecen de la presencia del amado hasta que las purifique, como el oro en el crisol, de las reliquias que les dejaron las culpas. Ustedes, que desde esas voraces llamas claman con mucha razón a sus amigos misericordia, yo me compadezco de su dolor y quisiera tener caudal suficiente para satisfacer su deuda, pero ya que soy más pobre que ustedes mismas, apelo a la piedad de los justos, a los ruegos de los bienaventurados, al tesoro de las indulgencias, a la intercesión de María Santísima y a la preciosa sangre de Jesucristo, para que por este medio logren el deseado consuelo y yo, por su intercesión, gracia para arrepentirme de mis culpas y al fin de la vida eterna y la gloria. Amén. Ofrecemos un acto de contrición, perdón, un acto de caridad. Oh Jesús, siempre justo en la sentencia, por las almas benditas yo te ofrezco todo ayuno, vigilia y abstinencia y cualquier obra buena en que merezco todo el rezo, el trabajo, la indulgencia y los trabajos que sufro y que padezco y te ofrezco por el alivio en sus quebrantos, los méritos de Cristo y de sus santos. Amén. Ofrecemos un acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, pésame en el alma y con todo mi corazón de haberte ofendido. Propongo firmemente con tu gracia nunca más pecar y apartarme de toda ocasión de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Te ofrezco mi vida, obra, trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío en tu divina bondad y misericordia infinita. Me los perdones por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte y resurrección, y me des la gracia para enmendarme y preservar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Ofrecimiento. Amantísimo Jesús, Redentor, salud y vida de nuestras almas, en unión de aquella divina intención con que en la tierra oraste a tu eterno Padre, te ofrezco y presento por mí y por todos mis prójimos este espiritual ejercicio en memoria, honor, reverencia y culto de tu sagrada pasión y muerte, y de cuantos pasos diste, oh amantísimo Dios, por nuestro remedio y rescate, y pretendo ganar todas las indulgencias que han concebido tus vicarios en la tierra, y te lo ofrezco todo en remisión de mis pecados y de las penas merecidas por ellas, o por las almas de mis mayores obligaciones, según el orden de caridad o de justicia que debo y pueda hacer. Finalmente, te suplico, dueño Señor mío,
por el remedio de todas las necesidades comunes y particulares de la Santa Iglesia, por la exaltación de nuestra Santa Fe Católica, paz y concordia entre los príncipes y gobernantes cristianos, extirpación de las herejías, conversión de los infieles y pecadores, y cuanto sea conforme a tu divino beneplácito y espiritual aprovechamiento nuestro, para que, empleados en servirte e imitando tus divinos pasos, sea nuestro fin en tu amistad y gracia para alabarte en la eterna gloria. Y te pedimos por todas las benditas y necesitadas almas del purgatorio. Meditamos la primera estación donde Jesús es condenado a muerte. Luego, enderezados, atenderán a lo siguiente, que dice: en este momento contemplamos nosotros el Vía Crucis y lo ofrecemos al Padre. Contempla, alma, en esta primera estación, que es la casa de Pilato, donde fue rigurosamente azotado el Redentor del mundo, coronado de espinas y sentenciado a muerte. Y meditemos: oh suavísimo Jesús, que quisiste padecer como vil esclavo delante del sacrílego pueblo, esperando la sentencia de muerte que contra ti daba el tirano juez. Te suplico, Señor mío, que por esta mansedumbre tuya mortifique yo mi soberbia, para que, resistiendo con humildad las pruebas de esta vida, te goce en la eterna gloria. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Amén. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su purísima Madre, María Santísima, Señora nuestra, concebida sin mancha, sin pecado original, en el primer instante de su ser natural. Ofrecemos un Padre nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por ellas y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Ponemos todas sus intenciones de Ana López Mesa, de Remé Gómez, de Yolanda Reyes, de Luz Quesada. Pasamos a meditar la segunda estación. Jesús acepta la pesada cruz. Contempla, alma, en esta segunda estación cómo es el lugar donde a nuestro amado Jesús le pusieron en sus lastimados hombros el grave peso de la cruz. Oh Rey Supremo de los cielos, que sufriste ser entregado a voluntad de los judíos para ser cruelmente atormentado y recibiste el grave peso de la cruz, te ruego, Señor, tome gustoso la cruz de la penitencia para que te vea siempre en el cielo. Amén. Ofrecemos. Oremos. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, porque por nosotros padeciste. Amén. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su purísima Madre María Santísima, Señora y Madre nuestra.
concebida sin mancha de pecado original, en el primer instante de su ser natural. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por ellas y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pasamos a meditar la tercera estación, donde por primera vez cae Jesús pidiendo por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos. Oremos. Contempla, alma, en esta tercera estación, cómo es el lugar donde caminando el Señor con la cruz a cuestas, gimiendo y suspirando, cayó en tierra debajo de la Santa Cruz. Oh, amabilísimo, amabilísimo Jesús, que fatigado con la cruz, te obligó a caer en tierra el grave peso de ella para que conociésemos la gravedad de nuestros pecados, figurados en ese madero. Ruega tu clemencia divina, que me levante de la culpa y que esté siempre en el cumplimiento de tus leyes. Amén. Señor, pequé. Ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su purísima Madre María Santísima, Señora y Madre nuestra, concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de su ser natural. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Ponemos las intenciones de Natalia Manzano, de Dori Barrientos, de Hermayoni Escalarte. Nos están ayudando a compartir y más de todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de los grupos y páginas por medio de YouTube y Facebook. Estamos meditando las 14 estaciones del Via Crucis de nuestro Señor Jesús. Pasamos a meditar la cuarta estación, donde Jesús encuentra a su Santa Madre. Meditamos en esta cuarta estación donde Jesús se encuentra con su Madre. Contempla, alma, en esta cuarta estación, cómo es el lugar donde, caminando el Señor con la Santa Cruz a cuestas, se encontró con su Santísima Madre, triste y afligida. Medita. Oh Señora, la más afligida de las mujeres, por el cruel dolor que traspasó tu corazón, mirando a Jesús, tu Hijo, afeado su rostro, denegrido su cuerpo y hecho oprobio de los hombres, te ruego, Madre afligida, que pues fui la causa de tus dolores, los llore amargamente. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesús y los dolores y angustias de su purísima Madre María Santísima, Señora y Madre nuestra, concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de su ser natural. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a meditar la quinta estación, donde el cirineo ayuda a Jesús a cargar con la cruz. Y ponemos las intenciones de Mene Arellano, de Reina Bazán y de Charo Rojas. Contempla, alma, en esta cuarta estación, cómo es el lugar donde obligaron a Simeón Cireneo para que ayudase a llevar la cruz de nuestro Redentor. No movidos de piedad, sino temiendo se les muriese en el camino por el grande peso de la cruz, pusieron a cargar a Simón de Cireneo la cruz del Señor. Oh amantísimo Jesús, pues por mi amor llevaste la muy pesada cruz y quisiste que en la persona del cirineo te ayudésemos a llevarla. Te suplico, Señor, me abrace con la cruz de mi estado para que, siguiendo tus pasos, consiga los gozos eternos. Señor, pequé. Ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su purísima Madre María Santísima, Señora y Madre nuestra, concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de su ser natural. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pasamos a meditar la sexta estación, donde la Verónica alivia a Jesús, limpiándole el rostro. Contempla, alma, en esta sexta estación, ¿cómo es el lugar donde la Verónica, viendo a Jesús tan fatigado y su rostro obscurecido con el sudor, el polvo, las salivas y las bofetadas que le dieron, se quitó un lienzo con el que lo limpió? Oh hermosísimo Jesús, que siendo afeado tu rostro con las inmundas salivadas, te limpió el sudor aquella piadosa y valiente mujer con el manto de su cabeza y quedó impreso en él tu divino rostro. Te suplico, Señor, que estampes en mi alma la imagen de su santo rostro, de tu santísimo rostro, y que la converse y que la conversión llegue hacia mí para siempre. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su purísima Madre María Santísima, Señora y Madre nuestra, concebida sin mancha de pecado original
en el primer instante de su ser natural. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia. Amén. Pasamos a meditar la segunda caída de nuestro Señor Jesús en la séptima estación, poniendo las intenciones de nuestros hermanos, de Ana López Mesa, de Marbella Guzmán y de Estela Ochoa. Meditemos en esta séptima estación donde Jesús cae por segunda vez. Contempla, alma, en esta séptima estación, cómo es el lugar de la puerta judiciaria en donde cayó el Señor en segunda vez por habérsele hecho en el hombro una llaga muy grande y mortal. Oh suavísimo Jesús, que por fatiga de tu delicado cuerpo caíste por segunda vez con la cruz a cuestas. Te suplico, Señor, me hagas conocer el inmenso peso que tienen mis pecados y me des tu gracia para que no me arrastren a la eterna pena. Amén. Señor, pequé. Ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su purísima Madre María Santísima, Señora y Madre nuestra, concebida sin mancha del pecado original, en el primer instante de su ser natural. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por ellas y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a meditar la octava estación donde Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Contempla, alma, en esta octava estación, cómo es el lugar donde unas piadosas mujeres, viendo al Señor que llevaban a crucificar, viendo al Señor que lo llevaban a crucificar, lloraron amargamente al verle tan injuriado. Oh Maestro soberano, que viendo a las piadosas mujeres que se dolían de tus trabajos, les enseñaste que llorasen por sí y por sus culpas. Concédeme, Señor mío, que con fervorosas lágrimas de contrición lave mis pecados para que esté siempre en tu amistad y gracia. Señor, pequé. Ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su purísima Madre María Santísima, Señora y Madre nuestra, concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de su ser natural.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los saludamos a todos los presentes. Los invito a que compartan, a que pongan el nombre de su familiar por el que están ofreciendo este Via Crucis meditado, donde pedimos y rogamos a la Divina Majestad por nuestros familiares y seres queridos y por todas las almas del purgatorio. Ponemos las intenciones de nuestros hermanos que nos están ayudando a compartir, de Dayanira Castaño, de Dolores Mendoza, de Zoraida Rodríguez y de Santiago Salvador de Jesús, y más de 100 personas que nos han ayudado a compartir. Meditamos la novena estación, la tercera caída de Jesús. Contempla, alma, en esta novena estación, cómo es el lugar donde cayó el Señor por tercera vez en tierra, hasta llegar con su santa boca en el suelo. Y queriéndose levantar, no pudo, antes volvió a caer de nuevo. Oh, benignísimo Jesús, que sufriste el atropello a tu divina persona y que te hicieran por tercera vez dar en tierra con la cruz. Te suplico, Señor mío, que sufra las desmesuras de mis enemigos y que, teniendo paciencia en mis trabajos, alcance justicia en esta vida y te goce después en los contentos eternos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su purísima Madre María Santísima, Señora y Madre nuestra, concebida sin mancha de pecado original, en el primer instante de su ser natural. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por ellas y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáralas, Gran Señora. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima estación. Jesús llega al Calvario. Ponemos las intenciones de Marina Flores Munguía, de Roberta More, de Dora Castellanos, de Carmen Jiménez y de Rita Ramírez, Lady Cano, Ceci Terrazas y Ana López. Estamos meditando el Via Crucis y ya estamos en la décima estación, donde rogamos a la Divina Majestad por nuestros familiares difuntos y las almas del purgatorio. Décima estación, Jesús llega al Calvario. Contempla, alma, en esta décima estación, ¿cómo es el lugar donde, habiendo llegado el Señor al monte Calvario, le desnudaron y le dieron a beber vino mezclado con hiel? Oh, pacientísimo Jesús, pues sufriste que te quitasen tus vestiduras y que renovasen todas tus llagas, quedando desnudo delante de todos. Te ruego, Señor, por estos dolores y por el que sentiste cuando te ofrecieron el vino mezclado con hiel, que no beba yo de los deleites que mezclados con hiel de mis culpas
me ofrezca el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su purísima Madre María Santísima, Señora y Madre nuestra, concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de su ser natural. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a meditar la onceava estación, donde Jesús es clavado en la cruz. Contempla, alma, en esta undécima estación, cómo es el lugar donde fue clavado el Señor en la cruz. Y oyendo su Santísima Madre el primer golpe del martillo, quedó como muerta de dolor, y le volvieron a poner la corona de espinas con gran crueldad y fiereza. Oh clementísimo Jesús, pues sufriste ser extendido en la cruz y que clavasen tus pies y manos en ella. Te ruego, Señor mío, que por tu inefable caridad no extienda yo mis pies y manos a maldad alguna, sino antes viva crucificado en tu santo servicio. Amén. Pequé, Señor, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su purísima Madre María Santísima, Señora y Madre nuestra, concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de su ser natural. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Contempla, alma, en esta duodécima estación, cómo es el lugar donde ya crucificado el Señor, le dejaron caer de golpe en el agujero de una peña y donde él dio su último suspiro. Oh divino Jesús, que crucificado entre dos ladrones, fuiste levantado a la vista de todo el mundo y padeciste tormentos insufribles, te ruego, Señor mío, que sanes mi alma y que solo a ti quiera y por ti muera.
Pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su purísima Madre María Santísima, Señora y Madre nuestra, concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de su ser natural. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos ponemos de rodillas porque acabamos de meditar en esta estación, la duodécima estación donde Jesús muere en la cruz, y le pedimos perdón por todas nuestras faltas. Y también le damos gracias por haberse entregado para la salvación de todos nosotros, por haber derramado hasta la última gota de sangre y agua, por la salvación de nosotros, para que pudiéramos nosotros obtener el perdón de nuestras culpas, lavando nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz. Gracias, Padre misericordioso, por ser tan bondadoso y amoroso con nosotros. Perdónanos, Señor, perdónanos. Pasamos a meditar la decimotercera estación donde Jesús es bajado de la cruz. En esta decimotercera estación ponemos todas las intenciones de cada uno de ustedes que nos escuchan a través de Facebook, de YouTube y de todos los grupos y páginas católicas asociadas al canal Nosotros Somos la Iglesia Católica. Ponemos las intenciones de Deri Ruth, de Rosa Díaz, de Lalita Mosita, de José Efren, de Antonio Tapia, de William G. Roberto, que nos han ayudado a compartir. Ponemos las intenciones de César Enríquez, Toñita Ramírez, Reina Minda, Lina Negrete, Rosita Mejía y más de 550 personas que han dadole me gusta a la transmisión. También los que están comentando, ponemos las intenciones de Elena Arellano, de Beli Ellis, de Ceci Terrazas, de Luz Ney Ortiz, de Isa Apote, de Onyx Barrios, de Lupita Picón, de Jacqueline Indalecio y de todos nuestros hermanos que nos van a escuchar después por medio de las demás plataformas, tanto de Facebook como de YouTube, y todos los que van a escucharnos después que compartan esta transmisión. Meditando la decimotercera estación donde Jesús es bajado de la cruz, pedimos al Señor por nuestras faltas perdón y que limpie y purifique a todas las almas del purgatorio para que puedan gozar de la gloria de Dios. Contempla, alma, en esta décima tercera estación, cómo es el lugar donde José de Arimatea y Nicodemo bajaron de la cruz el santo cuerpo y lo pusieron en los brazos de la Santísima Virgen María. Oh, Madre de Misericordia, por aquellas penas que padeciste cuando pusieron a tu muy amado Hijo en tus brazos y fue ungido por ti, te suplico que me alcances un gran dolor por haberle ofendido y compasión de tus muchas penas. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su purísima Madre María Santísima, Señora y Madre nuestra, concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de su ser natural. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos, por la misericordia de Dios y la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la Señora del Carmen, Reina del Purgatorio, descansen en paz. Así sea. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a meditar la 14ª estación, donde Jesús es sepultado. Contempla, alma, en esta 14ª estación, cómo es el lugar donde la Virgen María, Señora y Madre nuestra, puso el cuerpo de su querido Hijo en el Santo Sepulcro. Oh Purísima Señora, por la gran pena que padeciste cuando quitaron de tus brazos a tu soberano Hijo para ponerlo en el sepulcro, te suplico me alcances de su divinidad, majestad, que ablande mi duro corazón y coloque en él un amor grande para que alabemos y demos gracias al Señor que tanto quiso padecer por nosotros. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y angustias de su purísima Madre, María Santísima, Señora y Madre nuestra, concebida sin mancha de pecado original, en el primer instante de su ser natural. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, gracias por haberte entregado por nosotros en la cruz. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de todos nosotros, que por nosotros padeciste, Señor. Y benditas y alabadas sea tu sagrada pasión y muerte, y los dolores y angustias de tu Santísima Madre, María Santísima, Señora y Madre nuestra, concebida sin mancha del pecado original en el primer instante de su ser natural. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que así sea. Pasamos a orar. Todos responderán después de estas invocaciones. Bendito y alabado sea para siempre tu tan grande Señor. Bendito y alabado seas para siempre tan grande Señor. Bendito y alabado seas para siempre tan grande Señor. Así van a contestar. Bendito y alabado seas para siempre, tan grande Señor. Por las agonías del huerto y prisión del Señor, todos, bendito y alabado seas para siempre, tan grande Señor. Por las bofetadas y golpes que padeció el Señor por nosotros, bendito y alabado sea para siempre, tan grande el Señor. Por las afrentas, falsos testimonios y desprecios que con tanto amor sufrió por nosotros, bendito y alabado sea para siempre tan grande
el Señor. Por las muchas salivas y blasfemias que con tanta paciencia toleró por nosotros, bendito y alabado sea para siempre tan grande el Señor. Por los azotes y dolores que sintió amarrado a la columna, bendito y alabado sea para siempre tan grande el Señor. Por el escarnio y la mofa que padeció el Señor cuando le cubrieron su santísimo rostro, vistieron de púrpura y le pusieron por cetro una caña como el rey de burlas. Bendito y alabado sea para siempre tan grande el Señor. Por la corona de espinas que traspasó su santísima cabeza, bendito y alabado sea para siempre tan grande el Señor. Por la vergüenza que sintió el Señor cuando después de azotado le mostró Pilato al pueblo diciendo: he aquí al hombre. Bendito y alabado sea para siempre tan grande el Señor. Por la sangre y las lágrimas que vertió el Señor en su santísima pasión, bendito y alabado sea para siempre tan grande el Señor. Por la sentencia de muerte que por nuestro remedio con tanto amor admitió, bendito y alabado sea para siempre tan grande el Señor. Por la cruz que por nuestras culpas cargó el Señor y por las caídas que dio en el camino del monte Calvario, bendito y alabado sea para siempre tan grande el Señor. Por los dolores que sintió cuando despojándole de su vestidura para crucificarle, le removieron todas sus llagas, bendito y alabado sea para siempre tan grande el Señor. Por todos los dolores que sintió cuando con tanta crueldad le clavaron sus santísimos pies y manos, bendito y alabado sea para siempre tan grande el Señor. Por el dolor que sintió cuando le levantaron clavado en la cruz, bendito y alabado sea para siempre tan grande el Señor. Por la hiel y el vinagre que gustó por nosotros, bendito y alabado sea para siempre tan grande el Señor. Por su santísima muerte, por la lanza con que atravesaron su santísimo costado, ya difunto, y por la sangre y agua que de él salió, bendito y alabado sea para siempre tan grande el Señor. Por el entierro y sepultura, y por todo cuanto padeció el Señor en su pasión santísima, bendito y alabado sea para siempre tan grande el Señor. Oremos. Bendito sea para siempre tan grande el Señor. Alábenle los ángeles por el amor con que tanto quiso padecer por nosotros. Y pues nuestros pecados fueron causa de tantas penas, digan todos con íntimo dolor de haberle ofendido: Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Bendito y alabado sea para siempre tan grande el Señor. Gracias, Padre, por habernos entregado a tu único Hijo para la salvación y la remisión de todas nuestras culpas. Gracias a ti, oh Señor Jesús, por haber derramado hasta la última gota de sangre y agua para que por medios de ellos laváramos nuestras culpas y nos pudiéramos reconciliar con el Padre y así poder ser dignos herederos de la vida eterna. Gracias a ti, oh Madre Santísima Virgen María, que padeciste también la pasión y los dolores y angustias que sufrió tu Hijo camino al Calvario.
Gracias, Madre Santísima, por haber dicho sí. Hágase en mí la voluntad del Creador. Bendita y alabada sea la pureza de la Santísima Virgen María. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria sea a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué fuerte es la meditación del Vía Crucis, hermanos, cuando realmente te concentras en meditar la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesús. También sientes en tu alma y en tu corazón y en tu propia conciencia el dolor y la angustia que sufrió nuestro Señor Jesús y nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Vamos a ofrecer el Salmo 129 para irnos despidiendo ya. Ponemos las intenciones de Marta Salcedo, de Teresa Valdovinos, de Rosy Franco y de todos ustedes que nos han ayudado a compartir esta transmisión. Oramos por nuestros familiares difuntos y por las almas del purgatorio, pidiendo a la Divina Majestad tenga por bien llevarlas a su gloria. Acabamos de hacer este Santo Rosario y lo ofrecemos a la Divina Majestad, la oración que nuestro Señor Jesús le enseñó a Santa Matilde. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Unidos a estos sufragios, ofrecemos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María, los de San José y de todos los santos y mártires, por la remisión de nuestros pecados y por la liberación de las almas del purgatorio, que estén incluidas las almas más olvidadas, por las que nadie pide, y la de nuestros familiares difuntos. Oramos el Salmo 129. Los invito a que contesten: Señor, escucha mi voz. Señor, escucha mi voz. Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Todos, Señor, escucha mi voz. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Todos, Señor, escucha mi voz. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Todos, Señor, escucha mi voz. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Todos, Señor, escucha mi voz. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El amor, la paz, la misericordia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros, en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Nos vamos a sellar con la sangre redentora de nuestro Salvador,
nuestro Señor Jesucristo, nos sellamos nosotros, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros conocidos, nuestros vecinos, inquilinos, compañeros de trabajo, y por qué no, hasta nuestros propios enemigos los sellamos con esta sangre redentora, con esta sangre salvadora, con esta sangre que lava, purifica, limpia, redime y da la vida eterna, con esta sangre que nos conecta con la misericordia de Dios y que por medio de ella cada uno de nosotros podemos alcanzar la santidad. Besando la cruz de Cristo decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasamos a despedirnos con la oración a San Miguel Arcángel. Es muy importante orar también a San Miguel Arcángel, el príncipe que defendió el trono de Dios cuando más de una tercera parte de ángeles caídos se rebelaron contra él y querían usurpar su trono. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Nos despedimos con el Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan 1,000 hombres a tu lado y 10,000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices, mi amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener, para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré, le rendiré honores, alargaré sus días como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendecida noche, hermanitos. Gracias por habernos acompañado en esta hora que ofrecimos el Vía Crucis, pidiendo por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos. Los exhorto a que compartan, a que le den me gusta, a que se unan a sus grupos y páginas católicas desde donde nos escuchan. Pero también les extendemos la invitación a los que gusten seguirnos y buscarnos en YouTube por medio del canal Nosotros Somos la Iglesia Católica, desde donde también retransmite su hermano y Cristo servidor Mario en YouTube. Estoy tratando de traer en YouTube transmisiones en vivo, por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana. Ponemos las intenciones de Moco, de Lesbos, de Musi González, de Miriam, de José Sustay, de Victoria Castillo, de Mariela Palomino y de todos ustedes, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por darle me gusta a la transmisión. Y muchas gracias por unirse a sus grupos y a sus páginas desde donde nos escuchan. Gracias por unirse al canal. Nosotros somos la Iglesia Católica. Gracias, gracias. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos pasamos a despedir. Me gustaría saber desde qué lugar nos escuchas y cómo se llama tu parroquia desde donde tú nos escuchas también, o a la parroquia que vas. Bendiciones.
Dios me los bendiga a hoy, mañana y siempre. Cerramos transmisión. Anima mia Dominus, lege et sponens spiritus meus, meus salvare meus. Via respexit humilitate mansi Jesu, ex enim ex opeata medis in omnes generationes. Dimentibus et sit potentia miraculis suum, dispersit superbos mente codis suum, et possum hui potentes esse. Exaltavit omnes. Recordatus misericordiae sua. Recordatus est agris nostris. Abrevet semillibus in seculum. Gloria Patri.